Mira lo que está diciendo el profeta, que mañana a esta hora las cosas van a cambiar. Ni si Jehová abre ventanas en los cielos. ¿Y sabe qué dijo el profeta? El profeta dijo, mañana tú lo verás, pero no lo disfrutarás porque morirás. Y así se cumplió. Dice la palabra que cuando el pueblo entró a la sobreabundancia, de la escasez a la sobreabundancia, el pueblo empezó a correr. Y el príncipe que se apoyaba, escúcheme, el rey se apoyaba en su brazo. Dice la palabra que cuando el rey vio que venía el tumulto de gente, el rey se abrió y el príncipe se lo llevó, la gente, y murió a esa misma hora. Cuando Dios suelta una palabra, escúcheme, yo le venía orando a Dios, Señor, ¿cuál es la palabra que le voy a llevar a este pueblo? Y Dios me decía, esa, hijo, esa no más, esa, solamente abre tu boca que yo la llenaré de gracia, solamente esa palabra, solamente, no digas más nada, solamente esa palabra, que yo voy a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes. Yo sé que en esta noche hay personas, aún cristianos, que están con medrosos afanes por la crisis. Hay personas que no saben qué hacer, no encuentran una solución para su problema. Pero quiero decirles algo, que Jesucristo es la respuesta para ti. Jesucristo es la respuesta. Quizás hay personas que dicen, me va a tocar meterme a delincuente, me voy a poner a delinquir porque la situación está muy pesada. No, esa no es la respuesta. La respuesta es que Jesucristo es quien va a cambiar tu vida. Mira lo que está sucediendo. Los delincuentes se están convirtiendo a Jesucristo, porque en Jesucristo hay una respuesta verdadera. No es que nos vamos a meter a delincuentes. No. Los delincuentes están buscando un cambio en la persona de Jesús. Hoy hay una respuesta para ti, mi amigo. Hoy hay una respuesta para ti. Jesús te está diciendo, lo que no has podido alcanzar por tus propias fuerzas, lo que no te ha podido dar el hombre, escúchame, hoy yo extiendo mi mano hacia ti y te estoy diciendo, levántate, levántate. Dios te está invitando con lazos de amor en esta noche. En esta noche Dios está extendiendo su mano y te está diciendo, no quiero que sigas caído, no quiero que sigas desesperanzado con esos pensamientos de muerte. Quiero que en esta hora te levantes, te dice el Señor. Quiero que en esta hora tu hogar sea restaurado por la fe con que tú te levantas hoy. Yo sé que hay personas en esta noche que no solamente están enfermas en su cuerpo, tienen su alma enferma, tienen su alma llena de amargura, pero hoy la respuesta para esa amargura es Jesús de Nazaret. Ahí donde estás, yo quiero que los amigos que nos visitan cierren sus ojos por un momento, incline su cabeza y repita conmigo esta oración. Diga, Señor Jesucristo, en esta hora escuché tu palabra. Señor Jesús, yo me arrepiento de todas mis maldades y de todos mis pecados. Confieso que he sido un pecador, pero hoy te recibo como mi salvador personal para que cambies mi vida, porque yo he escuchado hoy que tú eres la respuesta. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, bórralo del libro de la muerte. Gracias te doy, Señor Jesús, por esta salvación tan grande que tú me has dado en esta noche. Amén y amén. Yo quiero ver las manos levantadas, las personas que hicieron esta oración. Pendiente los sugieres. Usted, mi amigo, que hizo esa oración, por un instante colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie. Usted ha creído que Jesucristo es la respuesta, ¿verdad? Para usted hay más respuesta todavía. Yo le invito a que venga acá adelante. Yo quiero orar por usted. La respuesta está en que Él, el mensaje, cambiará tu vida. Primero, traerá salvación, liberación, sanidad y milagros. Todas las personas que quieren aceptar a Jesús o que aceptaron a Jesús como su Salvador, venga acá adelante, por favor. Venga acá adelante, por favor. Venga acá adelante. Hay respuesta en Jesucristo. Hay respuesta en el Hijo
el Hijo de Dios. Hay respuesta en el Hijo de Dios. En Jesucristo está tu milagro. En Jesucristo está tu sanidad. En Jesucristo está el cambio de vida. Así como dijo el profeta, mañana a esta misma hora las cosas van a cambiar. Pero en esta hora, todas esas cosas que tú has visto por imposible, cambian en tu vida. Cambian en tu vida. ¿Hay alguien más? Mira, hermano, allá vienen personas que quieren aceptar a Jesús. Los hermanos que están ahí al redondel de la cancha, si usted ve que hay un amigo que hizo la oración de fe, tráigalo, por favor. Tráigalo, porque queremos bendecirlo en esta hora. Mañana a esta misma hora las cosas serán diferentes, dijo el profeta. Mañana a esta misma hora las cosas serán diferentes, dijo el profeta. Yo me atrevo a apuntar en esta noche, si tú abres tu corazón y aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, de todo corazón, desde esta misma noche, no mañana, desde esta misma noche, las cosas cambian en tu vida. Las cosas cambian en tu vida. Recuerda que la tierra entera, no solamente Colombia, la tierra entera está pasando una crisis terrible. Pero hay una sola, escúcheme, hay un solo grupo de personas que están preservados para no pasar esa crisis, sino para que ellos oren al Dios Todopoderoso y la crisis cese. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Y Dios no te va a hacer entrar a su iglesia para que sigas en crisis. Dios te hace entrar a su iglesia para que tú seas también un portavoz de que Jesucristo es la respuesta en esa crisis. Por eso te decía al principio, no te comas tu hijo, no tomes una decisión equivocada, porque hay respuesta en Dios. Hay respuesta en Dios. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo en señal de humillación a Dios. Y el equipo que está aquí conmigo, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. En esta hora, Señor, consagramos todas estas personas al Cristo de la gloria. Cúbrelos con tu sangre de poder. Padre, que esa palabra que en esta noche ha sido predicada, así como dijo el profeta, mañana a esta misma hora las cosas van a cambiar. Estarán todas en ofertas a nuestro favor. Hoy, Señor, atornillo y paralizo toda amenaza de ruina, de miseria, de pobreza absoluta, toda enfermedad la echo fuera en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Todo tormento ahora, Señor, se va en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor. Todo aquello que atormenta a las personas que esta noche, Señor, abrieron su corazón a ti, dale la libertad que ellos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, responde, Señor, responde a su petición ahora. Amigos, si usted está pidiéndole a Dios, pídale, porque Dios le va a responder. Restaura los hogares aquí presentes, Señor. Restaura las familias aquí presentes. Señor, no estamos aquí, Señor, hablando por hablar, Señor. Estamos aquí anunciando y mostrando lo que tú nos has dicho, Señor, que quieres hacer con nuestra ciudad. Cambiar el entorno, Señor, de nuestra ciudad. Muchas gracias te damos. Te doy gracias, Padre. Dame tu mano, mujer. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a esta mujer. Sánala, Señor. Toda dolencia, todo obstáculo, toda enfermedad se va de su cuerpo ahora, en el nombre de Jesús.